Hey, ¿qué onda mis amigos futboleros? Así arrancamos con una nueva edición aquí en Gol Viral. La selección peruana empató 1-1 con su similar de Venezuela como parte de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El Estadio Nacional de Lima fue testigo de un resultado accidentado para la bicolor, que hasta ahora no ha ganado en lo que va del proceso clasificatorio y se hunde cada vez más en la tabla, motivo por el cual el técnico Juan Reynoso ha sido criticado y no contaría con el aval de la Federación Peruana de Fútbol para continuar. En ese sentido, el representante del entrenador Matías Fariña habló del motivo por el cual el entrenador sigue en el cargo. Desde que empezó toda esta experiencia en la selección peruana hemos tenido trato directo con algunas personas de la Federación Peruana de Fútbol y de buena manera, pero no nos han comunicado nada de la intención de despedirlo a Juan, fueron las primeras palabras en diálogo con el programa Campeonísimo de PBO. De la misma manera reafirmó la postura del cabezón para mantenerse de entrenador y dejó en claro que hubo acercamientos de directivos de la federación, aunque reveló que desde que firmaron el contrato el plan era trabajar a largo plazo. Sí, eso ocurrió, el acercamiento de directivos, y siempre fuimos muy claros en lo que no estaba dentro de las posibilidades. Juan es extremadamente leal trabajador, es muy fácil hablar desde el desconocimiento del día a día. Varios jugadores lo han apoyado y me consta que la mayoría están a muerte con él. Lo que vino a hacer además es intentar clasificar al mundial, es desarrollar y llevar a cabo un proyecto integral que toque en varios aspectos de lo que tienen que ver con el desarrollo del fútbol peruano desde su cargo. Desde el día 1 lo tenemos claros, la Federación Peruana de Fútbol también. En ningún momento nos movimos de la línea, dijo el abogado. De hecho, Matías Fariña insistió en que la continuidad de Juan Reynoso en la selección peruana no pasa por unos cuantos resultados negativos, sino del plan más extenso. Lo único que se hizo de manera clara y transparente fue recoger los términos de lo acordado, que era un proyecto a largo plazo mucho más amplio que un resultado deportivo de 3 o 4 partidos y que se iba a respetar más allá del clamor popular. Eso se plasmó en un contrato muy claro desde ambas partes. Entiendo la molestia de la gente que los resultados no han sido los esperados, pero Juan, el cuerpo técnico, los jugadores y la gente de la Federación Peruana de Fútbol cercana al proyecto están con él, sostuvo. La Federación Peruana de Fútbol podrá destituir a Juan Reynoso. La gente dio a entender que el tema de si el estratega continúa o no con el buzo de la bicolor no tiene que ver con el factor económico, sino con un trabajo más profundo. Federación Peruana de Fútbol está en todo su derecho de tomar la decisión que quiera. Si es rescindir el contrato de manera anticipada, hay mucho para ver cómo seguimos adelante. El contrato está muy claro y nunca hablamos de dinero, pedimos continuidad del proyecto, sostuvo Matías Fariña. Y nada, básicamente que sí, hemos tenido como siempre diálogos en las últimas horas en buenos términos, así que nada, no. Pero si la pregunta particular es si en algún momento se comunicó la intención de despedirlo a Juan o algo, no nos han comunicado de parte de Federación esa intención. Eso quiere decir que no se ha desarrollado ninguna conversación, y disculpe que sea tan insistente al respecto. No, sí hemos tenido conversaciones sobre, estamos conversando, como les digo, siempre, y más aún en estos días, sobre la continuidad, eso está claro, viendo si el proyecto de Juan, por lo menos desde la óptica de la federación, que son quienes eventualmente tendrían que tomar alguna decisión, Juan ha sido claro en ese sentido. ¿Hay chance de que Juan renuncie? ¿Eso ocurrió, como se ha dicho así? Sí, eso ocurrió y siempre fuimos muy claros en que no está dentro de las posibilidades. O sea, Juan, para el que lo conoce, Juan es una persona extremadamente leal, es un tipo extremadamente trabajador, o sea, es muy fácil muchas veces hablar desde el desconocimiento de la diaria. Quienes trabajan con él en la diaria entiendo que tiene un apoyo total hacia lo que está haciendo. Incluso los jugadores públicamente, o varios jugadores públicamente, han expresado su apoyo. A mí me consta que la totalidad de los jugadores, o la gran mayoría de los jugadores, que la verdad que no con todos, he tenido conversaciones o vínculos cercanos, pero están a muerte con Juan y con el proyecto. Acá hay que ser claro, es que lo que se vino a hacer, además de intentar clasificar el Mundial, por lo que fueron a buscar a Juan, es desarrollar y llevar a cabo un proyecto integral que toque varios aspectos de lo que tiene que ver con el desarrollo del fútbol peruano, desde el lugar de entrenador de selección, por supuesto, sin meterse
sin encontrarse en cuestiones que no corresponden, pero sí dar sugerencias a partir de la experiencia que ha tenido Juan durante muchos años trabajando en otros lados y en la formación y la preparación que ha tenido. Para que esto me parece importante. Lo que se acordó desde el día uno con la anuencia de todas las partes, por supuesto también de Federación, era un proceso a largo plazo, okay, que se iba a respetar y que no se iba a juzgar en función de los resultados o del clamor popular. Okay. Entonces, yo entiendo la molestia de la gente, todos entendemos los resultados no han sido los esperados, todos sabemos que hubo algunos rendimientos por varios pasajes de los últimos partidos de eliminatoria que no han sido los esperados por parte de todos, pero Juan y el cuerpo técnico y los jugadores y la gente de Federación cercana, realmente cercana al proyecto, están convencidos de eso. Lo que pasa que entiendo que hay gente a la que está también cercana, a la que probablemente pueda no interesarle o no tener los mismos intereses para el fútbol peruano que tiene Juan, a los que probablemente por X motivo le interese desprestigiar o generar situaciones de inestabilidad, y obviamente que lo que se está haciendo es desconocer o borrar con el codo lo que se escribió con la mano en aquel momento con el aval de todas las personas involucradas de manera muy profesional y seria, y tratar de continuar un proceso o incitar a la discontinuidad de un proceso que siempre se supo que podía transitar por el momento de inestabilidad que está pasando en aquel momento. Matías. Por ese momento, por ese motivo, no se va a bajar del barco y no va a tirar la toalla. El último empate entre las selecciones de Perú y Venezuela por la fecha 6, las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, sigue dando de qué hablar, y es que la bicolor acumuló otro partido más sin poder ganar y se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones con solo 2 puntos. Parte de los jugadores, el entrenador Juan Reynoso ha sido el más criticado, entre otros motivos por no poder darle un óptimo funcionamiento al equipo. De todos modos, el técnico de Albino Tinto, Fernando Batista, lo respaldó públicamente y cree que esta incapacidad de revertir la situación se hizo difícil venir a jugar a Lima. Perú tiene buenos jugadores, pases, tienen un entrenador que creo que aún puede luchar para salir de esta situación. Es raro ver a Perú en esa posición al fondo de la tabla, fueron sus primeras palabras luego de una contienda en el Estadio Nacional de Lima. De la misma manera, enumeró las falencias de su equipo que le permitieron al combinado patrio poder ponerse arriba en el score, ajustar las marcas, jugar en la zona media donde Perú trataba de presionar, encontrar el pase para el compañero. Lo fuimos encontrando en el segundo tiempo y en los últimos minutos, acotó el Bocha Batista. Sí, como lo dijiste vos, primer tiempo no comenzamos bien, o mejor dicho, es mérito de Perú, que nos ganaba la segunda pelota, no nos dejaba jugar el juego que pretendíamos nosotros. Creo que a partir de los 25 minutos empezamos a emparejar un poco. No llegamos, pero empezamos a agarrar la posición de la pelota, empezamos a agarrar los rebotes, la segunda jugada, que era lo que necesitábamos. Y bueno, ajustamos eso en el entretiempo, y creo que todo el segundo tiempo fue de Venezuela. Lo empatamos, lo seguimos buscando, no nos replegamos, siempre intentamos buscar el partido. Tuvimos posibilidades como para ganarlo, así que decir que me voy contento, no, porque me iría contento si lo ganábamos, lógicamente, pero me voy tranquilo por la reacción que tuvieron los muchachos. Así terminamos con la edición del día de hoy. Nos vemos más seguido con más información aquí en Gol Viral.